La existencia de la conciencia, después de la muerte del cuerpo físico, ha sido tema de debate y confusión. Ríos de palabras se han escrito, tanto de los creyentes como de los incrédulos, pero todos sin excepción en algún momento de sus vidas, se han planteado esta posibilidad. La ciencia siempre ha ignorado hasta ahora, las experiencias de personas que han estado durante un intervalo de tiempo, clínicamente muertos, y que luego han vuelto a la vida. No todas estas experiencias vividas son idénticas, pero se asemejan notablemente en algunos aspectos, y eso es lo que intriga. Salir del cuerpo, existir fuera de sus límites estando inconsciente, manteniendo la posibilidad de ver sin los ojos todo alrededor, y aún fuera del ámbito de la percepción normal. Oyendo sin los oídos, comprendiendo las voces de personas cercanas, y experimentando la realidad, con otro nivel de percepción de nosotros mismos, son fenómenos experimentados, por diversas personas alrededor del mundo. Lo significativo, es que recién ahora se develó el más grande de los misterios. Se ha demostrado que la conciencia sobrevive después de la muerte física. El doctor Michael Sabom, es un cardiólogo eminente, cuyo último libro Luz y Muerte, incluye un análisis detallado médico y científico, de una extraordinaria experiencia cercana a la muerte, de una paciente llamada Pam Reynolds. Ella se sometió a una operación, para que le fuera extirpado un gigantesco aneurisma en su cerebro. El tamaño y la posición del aneurisma, impedían una extracción sin riesgos, usando técnicas neuroquirúrgicas estándar. Se le practicó una novedosa técnica quirúrgica, denominada paro cardíaco hipotérmico. Esto permitió que el aneurisma de Pam, fuera removido con una posibilidad razonable de éxito. La operación, apodada pausa, por los doctores que la realizaron, requirió que la temperatura del cuerpo de Pam se redujese hasta los 15 grados, el latido del corazón y su respiración se paralizaran, su encefalograma fuese plano, sin actividad neuronal, y la sangre de su cabeza fuese drenada de forma temporal. En términos coloquiales, sufriría una muerte temporal. Para posteriormente volver a la vida. Pam participaba en un estudio sobre experiencias cercanas a la muerte, de la Universidad de Atlanta, Estados Unidos, realizado por el Dr. Sabom, en el momento de su operación de pausa. Cuando su operación estaba siendo realizada, ella vivió una experiencia cercana a la muerte. Sus observaciones desde fuera de su cuerpo, durante la cirugía, fueron más tarde verificadas como muy exactas. Lo siguiente que recuerdo, es el sonido, era como el tono de la nota, de natural. Cuando escuché el sonido, sentí que eso me estaba sacando, por la parte alta de mi cabeza. Mientras más salía de mi cuerpo, más claramente podía escuchar el tono. Yo tenía la impresión de que era como una carretera, una frecuencia por la que caminas. Yo estaba más consciente de lo que pienso, que nunca he estado en toda mi vida. Yo estaba, metafóricamente, sentada sobre el hombro, del doctor. No era como la visión normal. Era más brillante y más enfocada, y más clara que la visión normal. Había tantas cosas en la sala de operaciones, que no reconocí, y tantas personas. Entonces Jehová Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló sobre su rostro el aliento de vida. Y el hombre se convirtió, en un alma viviente. Génesis 2, 7.